simplemente me inscribí en el blog que él tiene de Frankenstein, Proyecto Frankenstein, y le escribí y esperé que me respondiera, y no, es una persona muy sencilla. A veces creemos que las cosas no las podemos alcanzar, y no, para nada, la gente es muy sencilla. Ese es el error que cometemos, que creemos que las personas son inalcanzables y no nos arriesgamos a conseguir los contactos. Y pues el proyecto ya de seguir trayendo autores de libros es ya para el segundo semestre. Pensamos en Germán Castro Caicedo, pero estamos esperando porque es una persona, sí es difícil de contactar, pero no imposible. Excelente, tanto la ambientación, el estilo literario, la estética que mantiene tanto la obra como la película. El mismo autor del libro comentó en la conferencia que se separan, son dos proyectos diferentes, el libro cuanto tanto la película. La literatura que siempre lleva al cine, lo que mantiene es más la estética que traspasar el libro al cinearte. Ejercicio fundamental que se debe hacer en la academia y es no generar rupturas entre lo que se enseña en las aulas y en lo que ocurre en la vida real. Traer gente experta para que los estudiantes lo escuchen es hacerles posibles que es posible vivir afuera y conectar lo que uno aprende desde las aulas. Es permitirle también a ellos canales, fuentes, en el programa de comunicación social, sobre todo la posibilidad de encontrar muchas fuentes de información para que los chicos puedan formarse desde su disciplina. Colombia tiene uno de los índices de lectura más bajos del continente, tiene 1.6 libros per cápita al año. Eso bordea lo que se llama analfabetismo funcional. Eso significa gente que sabe leer y escribir en teoría, pero que nunca pasa por las librerías y nunca compra un libro. La lectura es una educación de democracia participativa. El derecho a la lectura y el derecho a la escritura como bases fundamentales de las democracias modernas. Yo los invito a leer porque el que lee es muchos, el que lee se multiplica, se agiganta, es varios, aprende a pensar desde distintos puntos de vista. El que no lee, uno lo reconoce porque siempre opina desde su subjetividad. Es una persona como pequeña, como empobrecida. El que lee es lo contrario, siempre se agiganta, siempre es una persona con quien uno tiene el placer de conversar y de multiplicarse a sí mismo. Así es que yo los invito a eso, el país los necesita a tope, no al 30 ni al 40%, los necesita al 100%. Así es que los espero en la Feria del Libro y hay que tener cuidado porque el sistema los está esperando para hacer los pedazos. Si no se defienden bien, y una manera de defenderse es la educación y la cultura. Lo que pesa al final, nuestra fuerza, nuestra riqueza, no es el dinero, nuestra riqueza es nuestra inteligencia. Eso es lo que espero que entiendan a lo largo de toda la charla y que sigan, por supuesto, leyendo con sus maestros.